sus músicos, para su delegación. Suerte en este evento, en este altar también de la patria. Música muy alegre como él. Bien, amigos, está conformado el mapa de Boyacá en estas dos categorías. Con un fuerte y concurrido aplauso, vamos a reconocerles su participación en este evento. Por favor, las palmitas para todos los músicos participantes en esta jornada. Categorías básica y fiestera, que tendrán la oportunidad de mostrar sus mejores ganas musicales en el desarrollo del evento. Bienvenidos, sabemos del esfuerzo, del compromiso, del sentido de pertenencia, y por eso nosotros nos unimos a ese regocijo que nos recoge con orgullo en este retazo de Colombia. Que ha querido de titular Tijuana Brass y Concert, con los arreglos precisamente del maestro Pedro Méndez, arreglos para banda, dirige el maestro Osvaldo Torres, banda sinfónica infantil y juvenil de Corrales. Atentos.
Abriendo esta primera ronda en la categoría básica, está en el escenario la banda sinfónica infantil y juvenil del municipio de Corrales, dirigida por este caso, en esta oportunidad, por el maestro Osvaldo Torres, bajo la coordinación de Desi Beatriz. Victoriano Valencia es el compositor y el arreglista de esta obra que lleva como título Balín. Señoras y señores, Corrales en el escenario y el aplauso para él. Thank you.
sido, señoras y señores, la presentación del municipio de Corrales, banda sinfónica infantil y juvenil, dirigió el maestro Osvaldo Torres. Un cordial saludo también para el maestro Héctor Agüero, muy atento él, a los pormenores de lo que aconteció con la primera presentación del municipio de Corrales. Hacemos el llamado en este momento al escenario, a la banda que representa al municipio de Genesano. Se prepara Mondí y prevenimos a Moniquía. Este evento es importante para las bandas que deben usar su formato. Saludo a los músicos y el público que responde con este aplauso importante. La banda está dirigida por el maestro Nazoma Regional Fuentes, con un amplio recorrido de él en eso del movimiento bandístico. Fue funcionario de la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, adelantando una excelente labor, y hoy está en Genesano. Se fue por el clima y porque es un pueblo sano, y fue a hacer música por la parte de Colombia. Trae como primera obra un paseo vallenato muy reconocido. Tiene arreglos en esta oportunidad del maestro Victoriano Valencia. Es creación de Rafael Escalona y se llama La Casa en el Aire. El reconocimiento para la Sinfónica de Genesano, coordina Julio Rojas esta agrupación.
El municipio de Genesano representado en este escenario a través de su banda sinfónica. La dinámica del evento incluye el homenaje a reconocidos autores, artistas, compositores, especialmente compositores. En esta oportunidad, a Luis Carlos Saboya, conocido como Lucas Saboya, y dentro del homenaje hay que interpretar cada banda en las diferentes categorías, una obra de este compositor. En esta oportunidad corresponde la obra a Oración, así se llama, Oración. Es un bambuco y en esta oportunidad tiene arreglos de Eduardo Betancourt Jr. Vamos a escuchar esta obra a la manera de la banda sinfónica de Genesano que dirige el maestro Luis Omar Bernal Fuentes y que está coordinada la banda, digo, por Julio Rojas. El aplauso para Genesano, que está en el escenario.
Señoras y señores, Banda Sinfónica Reina de Boyacá, municipio de Mondé. Un saludo para los jóvenes y para su director, el maestro Víctor Daniel Barrera Sabato. Maestro, muy buenos días. Jóvenes de Mondé, buenos días. Bienvenidos al Pantano de Vargas y bienvenidos a la 21ª versión de este concurso departamental. De la misma manera, extendemos el saludo a Luis Fernando Silva Castro, coordinador. En esta primera oportunidad, en esta primera obra musical, ellos han querido rendir un homenaje al maestro Menciales Orozco por arreglos del maestro Germán Moreno Sánchez. Es un hermoso merengue vallenato de folclore colombiano cuyo título es Boca que me provoca. Escuchemos.
A continuación viene la composición que se ha seleccionado para esta categoría en el homenaje al maestro Luis Carlos Saboya, maestro Lucas Saboya, conocido como el mejor popular de la música, con arreglos de Asdrúbal Henao Vega. Viene este hermoso bambuco con un título muy espiritual: Oración. Señoras y señores, la banda sinfónica Reina de Boyacá, de Mongui, en el escenario. Y el aplauso es para la música colombiana y para el maestro Lucas Saboya. Thank you.
Señoras y señores, ha sido la presentación de la banda sinfónica Reina de Boyacá de Monti, interpretando este hermoso bambuco. La banda sinfónica en categoría básica del municipio de Moniquirá, Boyacá.
Para los que no estaban atentos, la obra se llama Alba Madre. Una preciosa obra que ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar. Ahora regresamos a la tierrita. Por esa razón, algunos nos molestan y nos dicen los extraterrestres. Porque decimos que regresamos a la tierrita como una manera de decir que venimos a los de acá, nuestro terruño. Y vamos a escuchar una obra del maestro Ciro Duarte. El maestro Ciro es de familia artística, de familia musical. El papá del maestro Ciro, que se llamaba Miguel Duarte Figueroa, fue el primer director de la banda de Paita hace ya varios años, y le legó luego ese trabajo a su hijo Ciro Duarte, que fue también al frente de la educación un buen tiempo. Pues ahora Ciro ha incursionado en estos albores de la composición, y el maestro Coronado ha elegido una de sus obras, El ritmo de bambuco, para su segunda presentación. La obra se llama Diacronismo. Vamos a escucharla con mucha atención. Un homenaje al maestro Ciro Duarte, de parte de Papá Noel, claro está, de parte de la banda sinfónica y categoría básica de Moniquirá. El reconocimiento para la banda que está en el escenario, a través de las palmitas, un aplauso generoso para este muchacho. Thank you.
Muchas gracias por la obra, por el homenaje a nuestro Ciro Duarte, que está en mano, como les decía. Y pues nosotros también como hermanos, nuestros amigos, el maestro Edwin Rojas. Se llama Oración a Obra. Y la banda recibe el reconocimiento de las palmitas del público presente en la plazoleta de Patano de Barrio. Orgullosamente boyacense, representada
en el escenario con esta agrupación artística. Ahora vamos a escuchar el porro paneteado. El porro tiene diversas variables, como el paneteado, el porro tapado, por ejemplo. Es una obra de Victoriano Valencia Rincón que en esta oportunidad tiene arreglo del director de la agrupación, el maestro Oscar Daniel Tiaga Rivera. Se llama Malala y con ella cierra la categoría en esta primera ronda. En la categoría básica, con el aplauso del respetable para la agrupación.
vamos con la categoría. La inicia la banda de Nopsa, banda fiestera de Nopsa. Dirige el maestro Esteban Malagor y coordina Óscar Fernando Torres. La primera obra la han elegido con arreglos del maestro Germán Moreno Sánchez. Es un bambuco y se llama Fiestero. Que venga la música y bienvenida a la categoría fiestera al concurso departamental de bandas, después del aplauso del respetable, claro, con cariño. Una creación del maestro Jorge Velosa Ruiz. En esta oportunidad tiene arreglos de Cristian Camilo Malagón Tenza. En ritmo de merengue carranguero, Las Diabluras, a cargo de la fiestera de Nopsa. El aplauso generoso para ellos. Thank you.
Les decía que esta obra es la composición que hace homenaje al maestro Lucas Saboya. En la categoría fiestera le corresponde a este bambuco que lleva como título Fiestero. Señoras y señores, Sativa Norte en el escenario. Thank you.
canto, donde puedes mirar la mejor sensación al natural. Entre las principales actividades turísticas se encuentran el senderismo, torrentismo, escalada, espeleología y resalta el disfrute del silencio propio de Santa Sofía. Es por esto que los invitamos a conocer la cascada y cueva El Ayal, el paso y cascada del Ángel, la cascada de la Juguetera, la cueva de la fábrica que sirvió como templo indígena y mide aproximadamente 50 metros de largo, 30 de ancho y 27 de alto. Posee estalactitas. El hoyo de la Romera, otro sitio para conocer, de aproximadamente 50 metros, donde se dice los indígenas arrojaban a las mujeres infieles. La iglesia colonial digna de conocer, data de 1771, el templo Santa Rosa de Lima, hoy santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, y el observatorio astronómico Saquencipa, centro científico y cultural. El principal evento son las ferias y fiestas en honor a la Santa Patrona, Santa Rosa de Lima, y van del 13 al 16 de agosto. Ahí está Santa Sofía representada en la categoría fiestera y llega al escenario. Sí, señor, capital nacional de la curuba, reconocida en otrora. Las ruinas donde se fundó el municipio son uno de sus mayores atractivos. Señoras y señores, dirigida por el maestro Cristian Fernando Cruz. Maestro, muy buenas tardes. Muchas gracias. Saludamos también a Angie Viviana Coy, la coordinadora de la banda de Santa Sofía y de todo el grupo que viene acompañando a esta talentosa agrupación bandística. Rubén Darío Salcedo es el compositor y los arreglos, el ajuste para la banda es de Giovanni Ruiz Montes. Este es un caluroso porro que lleva como título Fiesta en Corraleja. Señoras y señores, Santa Sofía en el escenario. Thank you.
Bejuco Fiestero. Señoras y señores, el aplauso fuerte para Santa Sofía. De esa manera, señoras y señores, se despide el municipio de Santa Sofía. Muchas gracias a ellos por su participación en esta primera ronda. Bueno, podemos ver que tenemos ya listo acá el repertorio y que en la parte baja tendremos una coreografía. Pues para conocer de qué se trata, Mayra nos cuenta cuál es el repertorio que el maestro Yuber Alexander Amado y la banda fiestera del municipio de Tuta han traído para esta oportunidad. Bueno, vamos a iniciar entonces con un merengue venezolano. Este merengue es del maestro Gabriel Rodríguez, con arreglos del maestro Víctor Batista. Vamos con Chipi Chipi, recibiendo el fuerte aplauso del público que nos acompaña en la tarde. Thank you.
Chipi del maestro Gabriel Rodríguez, muy tradicional también en nuestra cultura, mi estimado Carlos. A esta hora de la tarde queremos darle la bienvenida a la gobernadora encargada del departamento de Boyacá, doctora Carolina Espitia, a su comitiva, bienvenida al Pantano de Vargas, bienvenida a Paipa, bienvenida al corazón musical de los colombianos. Con la última obra que interpretará la banda Raúl Sánchez Niño de Tuta en esta primera ronda ante el jurado calificador. Ellos nos traen una rumba criolla muy colombiana del maestro Luis Martín Mancipe con los arreglos de Eduardo Betancourt Rosa. El aplauso de ustedes para la banda Raúl Sánchez Niño de Tuta. Despedimos con un fuerte aplauso a la banda Raúl Sánchez Niño de Tuta, dirigidos por el maestro Juber Alexander Amado, que estuvieron interpretando Chipi Chipi, y también Rosa, la rumba criolla con la que cerraron su presentación en primera ronda.